Estamos aquí en la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, y tengo el gran placer de estar con el señor Manuel Fernández, que es viceministro para Telecomunicaciones de Venezuela. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, viceministro. Gracias a ustedes por invitarnos. Me gustaría empezar preguntándole, ¿cuáles son los aspectos más relevantes de esta conferencia para Venezuela? Hay un aspecto central que no es solo para Venezuela, sino para todos los países del mundo. El reglamento de telecomunicaciones internacionales, el último, el vigente, es del año 88, en la reunión de Melbourne. Quizás en toda la historia de las telecomunicaciones, de las electrónicas y de las anteriores, a lo que se hacía por vía eléctrica, los 24 años más sorprendentes de avance y cambios han sido estos 24 años. Por tanto, se requiere, es urgente, una actualización de esa norma para que esa norma esté a la altura de los tiempos, como se requieren todas las normas que expresen la realidad de la manera más cabal y precisa. Esa es la gran relevancia que tiene para esta conferencia, para todos los países miembros y Venezuela como parte de los países miembros y como parte de este mundo al cual está completamente integrado, tiene esa misma importancia. ¿Y cuáles son los resultados que se espera que salgan de esta conferencia? La actualización a todo el mundo que se ha complejizado respecto a esto. Actualización de términos, inclusión de conceptos. Hay temas, digamos, bastante controversiales. Ha sido viene siendo una conferencia en la cual es muy formativo y muy educativo para los que participamos aquí, ver las posiciones que tienen los distintos países y cómo vamos construyendo consensos y posiciones comunes para que esos avances que han tenido las telecomunicaciones internacionales se expresen cabalmente en esa norma. Es importante precisar que son telecomunicaciones internacionales y que eso tiene que ver con el mundo concebido, la humanidad concebida como una sola. Porque no es solo el reglamento que tengas internamente en tu país para comunicarte entre los nacionales que están ahí, sino que esto apunta a las normas de cómo las casi 200 naciones que estamos en el globo, cuáles son las reglas que tenemos para comunicarnos, para entendernos en el espacio técnico y que esa comunicación que le da muchísima riqueza a la humanidad en su aspecto positivo, que es el que nosotros desde Venezuela siempre queremos promocionar, cuáles son las reglas para que nosotros nos comuniquemos y eso sea fluido, sea cada vez más económico, sea cada vez más incluyente, sea cada vez más seguro, sea cada vez más robusto, un conjunto de atributos que han venido teniendo las comunicaciones por evolución tecnológica y por acuerdo de los hombres y las mujeres de los países. Este es un hito importante para seguir avanzando en términos de esos acuerdos, convertirlos en normas. Brevemente, ¿cuáles son los mayores retos en su región en este momento? En la región de Latinoamérica, en particular, en las Américas en general, pero me voy a remitir a Latinoamérica en particular, nosotros tenemos un reto de inclusión. Nosotros tenemos un reto de inclusión importante. Nosotros tenemos una buena parte de nuestros países en condición de dificultades económicas y tenemos que hacer un esfuerzo enorme, lo estamos haciendo, cada país en su camino y en la integración a escala regional que tenemos, para ir instrumentando políticas que nos saquen de esa, que saquen de esa condición social a parte de las poblaciones de nuestros países, para sacar a buena parte de nuestros hermanos y hermanas que están allá de esa condición socioeconómica en la que están. Las telecomunicaciones son vitales porque permiten acceso a la educación, permiten acceso a la información, permiten acceso al, te meten en el mercado laboral, en el trabajo, en el tejido económico productivo. Por tanto, el reto, el horizonte que vemos desde Venezuela inmediato para Venezuela y para la región es que todos y todas tengan acceso a las telecomunicaciones como una palanca para vivir mejor. Y finalmente, ¿cómo ve usted el futuro de las telecomunicaciones en Venezuela? En Venezuela, en el año 2007, en mayo, el Estado venezolano, el pueblo venezolano a través de su Estado, decidió nacionalizar CanTV, que es la principal operadora. Y el Estado también ha tenido un conjunto de políticas de inclusión e integración de vastos sectores que estaban excluidos. Por tanto, hemos hecho un gran trabajo del 2007 al 2012. Ahí están los números, duplicado en penetración celular, duplicado en telefonía fija, triplicado en internet. Instrumentamos un proyecto que se llama Canaima, que es una computadora para cada niño, para cada niña. Más de 2,2 millones de computadoras van siendo distribuidas. Todas esas líneas de acción se siguen profundizando. Lanzamos dos satélites en ese periodo, el satélite Simón Bolívar y el satélite Miranda, el primero de telecomunicaciones. Tenemos casi 6.000 antenas remotas conectadas, son comunidades que no hubiesen tenido oportunidad de estar conectadas a las telecomunicaciones.
Por tanto, tenemos unas líneas de trabajo con unos logros concretos, con gente que en su espacio individual, familiar, comunitario, en su espacio vital, las telecomunicaciones ahora forman parte de su vida. Esa es la línea que va a seguir llevando Venezuela hasta que tengamos, digamos, el servicio universal, es decir, que cada venezolano y cada venezolana tenga acceso oportuno a las telecomunicaciones para lo que juzgue conveniente. Como digo, desde su espacio de vida hasta el espacio que juntos hacemos, que es ese país que tenemos, que es Venezuela. Viceministro Manuel Fernández, muchísimas gracias por su contribución hoy. A ustedes por la oportunidad de expresar nuestras ideas aquí.